No, le pido el favor a Lorena que está ahí, se le manda a los colegas, compañeros de Semillero el enlace. Bueno, ya podemos iniciar, Daniela, ¿cierto? Sí, profe. Listo, muchas gracias a los asistentes, a la puntualidad también. Yo voy a estar con mi compañero estudiante Luis Fernando Torres. El profesor Juan Fernando Córdoba quizás ingrese, pero vamos a hacer la presentación el profesor Luis Torres y yo, profesor estudiante. Este hombre va de profesor que se las boga. El trabajo lo hemos denominado trabajo precario en pandemia. Es un trabajo que logramos hacer en pleno confinamiento. Un trabajo que se había iniciado por una afinidad que tiene Luis Torres con los vendedores ambulantes, siendo él teniendo la experiencia de ser vendedor ambulante en buses y apoyar varias organizaciones sociales donde está incluso la familia de la calle, que ahorita le doy la palabra para que nos explique qué es la familia de la calle. Entonces hicimos el trabajo a partir de un ejercicio muy bonito que tiene el grupo de investigación, que es el semillero de investigación del Grupo Compor. Lubin Torres es estudiante nuestro de Administración de Empresas y un estudiante destacado, sensible y un líder social a mi modo de ver, un líder social de la ciudad de Medellín, del nada más y nada menos del centro de la ciudad con todas las problemáticas que hay de informalidad, de economía popular. En el centro de la ciudad y se ha vuelto experto. Ahorita pues es estudiante de administración, pero Lubin es un asesor en todo el tema de vendedores ambulantes, con todas las especificaciones que tienen los vendedores, toda la diversidad de vendedores que hay, de buses, artistas, tinteros, y creo que por ahí va lo de la familia de la calle. El trabajo lo llamamos la caracterización socioeconómica de los vendedores informales de la ciudad de Medellín. Y nos acompaña pues también en el ejercicio, o nos acompañó Juan Fernando Córdoba Fernández. Explícanos, Lubín, con las buenas tardes, la familia de la calle, para que avancemos. Sí, o sea, la familia de la calle es un proceso pues organizativo que surge en tiempos de pandemia, justo cuando decretaron el aislamiento obligatorio, se juntaron, pues nos juntamos venteros y venteras de la economía popular e inició pues como este proceso. Lo primero que hicimos, profe, fue gracias también pues como a la enseñanza que ustedes nos han dado desde el grupo de investigación, desde el semillero. Lo primero que hicimos fue hacer pues como una caracterización socioeconómica para entender cuáles pues como eran las dificultades, las problemáticas, las necesidades que afectan a los trabajadores de la economía popular. Y bueno, hoy entonces vamos a compartir como los resultados de eso, Sí, ¿cierto? uno de los estudios. Sí, señor, sí, señor. Uno de los estudios, porque ya hemos hecho, pues venimos trabajando, profe, con su tutela, con varias investigaciones, venimos haciendo, pues, hay dos, tres, pues, estudios que se vienen dando. Hay uno que tiene que ver, pues, con el placer y sufrimiento del trabajo. Pues este que es como la caracterización que ahorita lo que busca es, pues, como aportar a las políticas, pues, como sí, contribuir a la política pública. Pues en la ciudad, pero se vienen varias ya, pues bien, o sea, Listo, vamos Lubín. a Listo, que te estaba cortando para que avancemos. sí. Entonces, te secundo ahí. Como dice Lubín, otros dos estudios, uno con, pues este hombre está trabajando con trabajador, con las vendedoras de tinto en el parque de Berrío.
y otro con artistas de la calle. Y hay dos trabajos que están haciendo en paralelo, además de psicodinámica del trabajo en esta misma población de vendedores, que es parte del instrumento, pero lo dividimos en dos, que es las experiencias de placer y las experiencias de sufrimiento, imagínense pues, de los vendedores ambulantes en confinados. Nos pudimos dar cuenta de eso también a partir del conocimiento, la experiencia que tiene Luis en el campo. Vamos a hacer esta presentación, vamos a hablar de corrido y al final pueden hacernos preguntas. Te voy a pedir en la primera parte hasta metodología, la voy a exponer yo, resultados y discusión Lubin, y al final yo hago con Lubin unas conclusiones. Lubin, si te queda fácil, vas mirando las preguntas porque usted es el que me tiene que ayudar a responder a las preguntas, hermano. Ahí nos ayudamos entre los dos. Bueno, no, les pedimos que no nos hagan preguntas difíciles. Es un ejercicio pues, de investigación que emana del semillero de investigación y que termina aportando a política pública en la ciudad de Medellín. Gracias a eso, incluso Lubin ha participado en la Secretaría, en la Subsecretaría de Espacio Público de Medellín, tirando línea con los vendedores ambulantes. Y es un líder de organizaciones sociales, ya decía yo. Parte de lo que tengo que mover esto, me disculpan. Parte de lo que nos motiva a hacer la investigación, ya dije que son las afinidades de Lubin Torres, pero también en una contextualización de los 292 millones de trabajadores que conforman la fuerza de trabajo en América Latina, el 54% de ellos se ocupan en trabajos informales. O sea, tenemos que de la población en edad de trabajar, la mitad siempre en Latinoamérica, ya ven las cifras en Colombia el 47% y las cifras en Medellín el 48%, trabajan en la informalidad. Eso pues habla de un continente, de un país y de una ciudad muy coherentes en la inequidad, muy coherentes en la falta de oportunidades, muy coherente en tener la mitad de la población que está en edad de trabajar en la informalidad, y tenemos que, pues, que decir que esa informalidad es consecuencia a otras problemáticas y genera la misma informalidad unas consecuencias en los trabajadores informales. Sería como parte de la introducción, problema que nos preocupó. Perdóname. Listo, la cifra pues de trabajadores de Medellín pueden ser alrededor de 799 mil. El mundo del trabajo en el marco del confinamiento por pandemia, a nuestro modo de ver y al modo de ver que dan las cifras, recrudeció la precariedad y las condiciones socioeconómicas de los vendedores informales en la ciudad de Medellín. Nos interesó mucho reconocer esta realidad, sobre todo porque la información se constituye en insumo de políticas públicas de la ciudad de Medellín y de políticas públicas formales instituidas o de intervenir con los programas públicos, sociales públicos, a este tipo de población. Porque el problema, ya verán, es muy amplio y vamos a repetirlo, multicausal y multigenerador de problemas. Es generado por muchas causas y genera muchos problemas a la vez. Bueno, ese es el problema. También pudimos rastrear algunos estudios, que se han hecho, yo donde ubico esto, en distintas ciudades de Colombia. O sea, el tema no es ajeno para distintas ciudades de Colombia. Antes de pandemia incluso se han hecho estudios que han mostrado a los vendedores ambulantes, informales, con un promedio de edad de 35 años. Ahorita miramos el promedio de edad en Medellín, resultado del estudio. Una gran mayoría de hombres, cabezas de hogar, que viven en hogares de más de 4 personas, devengan ingresos inferiores al salario mínimo, pagan arriendo, tienen deficiente seguridad social en salud sobre todo, no cuentan con mecanismos de protección social. Esos son estudios que ya se han hecho por el Ministerio de Protección Social y por autores que están interesados en estos temas como Gómez, Garzón, Báez, Martínez, Sánchez, Castiblanco, Fajardo,
y el IPES. De alguna manera, esto nos da un panorama de la realidad en el país y de lo que encontramos nosotros, pues, para confirmar, triangular con estas realidades que no son ajenas a la ciudad de Medellín. Eso hace parte de los antecedentes. Nos preguntamos cuáles serían esas principales características sociales y económicas de los vendedores o venteros informales en la ciudad de Medellín en ese momento histórico, pues que apenas estamos, podría decir, entre comillas, saliendo, pero que no ha cambiado la realidad de las cifras que la misma Latinoamérica, Colombia y Medellín tienen. Entonces, el conocimiento de esas condiciones, pensamos nosotros, es fundamental para hacer insumo de formulación, implementación de políticas públicas y de programas que ayuden a disminuir la vulnerabilidad social y dignificar la vida de los trabajadores de la economía popular. Ahí aparece una categoría que se ha ido posicionando. Un autor como de la Garza, mexicano, estudioso del trabajo, planteaba que hay un trabajo formal y clásico. Y hay un trabajo no clásico. El trabajo no clásico es el trabajo que viene emanando de las actuales condiciones de este capitalismo en el mundo. El trabajo en la uberización del trabajo, el trabajo en plataforma, en la hiperconectividad. Pero también hay otra realidad del trabajo que ha cobrado fuerza, que incluso se muestran en cifras estatales, que es la economía popular, que sin lugar a dudas tiene un papel en la vida de la sociedad. Muchas veces incluso se presenta como trabajo formal en el cálculo que hacen los países para mostrar que hay trabajo. Bueno, nosotros pasamos de ahí y decimos entonces que la idea nuestra fue caracterizar las principales condiciones sociales y económicas de ese grupo de venteros informales de la ciudad de Medellín. Y si quieres, Lubín, aunque vas a hablar al final en lo importante que es los resultados, ahorita te paso para que hables de economía popular. Hablamos de condiciones socioeconómicas de vendedores ambulantes. Hicimos un rastreo, pues, de autores que en los últimos años, miren que es muy reciente relativamente, los autores que están trabajando condiciones socioeconómicas en venteros ambulantes. Y las categorías, lo que se marca como dimensiones son los datos sociodemográficos, la composición familiar, el hábitat, la salud, la protección social y los ingresos económicos. Eso dialoga con los derechos humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos y el respeto de ellos y los derechos sociales, económicos y ambientales. Como una generación especial que se relaciona con esta problemática. Bueno, en términos, además del marco jurídico de los derechos humanos, hay un marco jurídico que se trabaja también para esto. La vulnerabilidad económica y social la trabajamos pues a partir de una aproximación con Garzón, con trabajos que ha hecho la OIT, Moser, Golovanevsky, Filgueira, y ahí se puede lograr identificar categorías como el ventero informal, el trabajo de subsistencia, el Asset Vulnerability Framework, el enfoque de la vulnerabilidad social y algunas sentencias que se convierten en antecedentes también de esta problemática como marco jurídico. Dale, Lubin, con la economía popular. Que es tú, este hombre está volviendo fuerte en esta categoría, para enmarcar teóricamente la problemática. Explícanos así, a corto la Sí, o economía. sea, sí, señor, o sea, no, o sea, no, nosotros venimos pues hablando desde pues de la economía popular. Estoy un poquito nervioso, sorry. Tranquilo, tranquilo. Es el experto. Sí, o sea, lo que pasa, profe, es que ya se viene hablando de economía informal, ¿cierto? Pero de alguna manera,
Sí, o sea, la economía informal es más como una categoría pues es como más sorry. Sí, es más, o sea, se hablaba de la economía informal más como una categoría, pues como pues más estadística, o sea, siempre han intentado, pues la economía informal lo que ha buscado es como contar, ¿cierto? Un poco sí, o sea, es más estadístico, pero hoy en día, pues ya hoy, profes como quienes hablan, Corallo, Giraldo, Sarria, ellos intentan, sí. Tranquilo, dar cuenta de otros fenómenos y que la economía popular, acuérdense pues que hay un trabajo, cuando se aborda el problema del trabajo, la categoría central es el trabajo. Y entonces de la Garza habla de trabajo clásico, el que está organizado en empresas, y el trabajo no clásico, que es el emergente, el trabajo de subsistencia, el trabajo informal. Pero aquí aparece como un escalón de la economía. En la economía, el aporte que hacen la economía informal a la economía de una ciudad y empieza a ocupar un lugar específico. Estos autores, Corallo, Giraldo, Sarria, que hablaba Lubin, empiezan a teorizar sobre la importancia de esa economía. Sigamos, Lubin, tranquilo. Muchas gracias, profe, ahí por salud. Pues sí, o sea, Tranquilo. pero básicamente, ¿qué es la economía popular? O sea, es la manera como los sectores populares pues, resuelven la subsistencia. Entonces, o lo que hemos venido haciendo, con esa investigación es profe, ayúdeme, o sea, ayúdeme ahí que estoy todo nervioso. No, está muy bien. Es esa manera de sobrevivir y que en términos, vos lo decías ahorita, y que en términos estadísticos, econométricos, terminan siendo un rubro importante. Entonces empiezas a ocupar un lugar en las cifras, incluso pues porque es que en la economía popular, que es la economía de subsistencia, se transan y hay monopolios incluso, muchos productos importantes. Compañero, es una noche nada, durmiendo aquí anoche. No. Sí. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Era aquí o era allá, Luis? ¿Dónde estaba esto? Bueno, se transan, se comercializan productos de importantes empresas. Bueno, pasemos a ese punto, Luis. Las políticas públicas, ya hay pues una tradición, ya hay una, ya no, no es que no hayan políticas públicas, sino que las políticas públicas han tenido una intención. La intención por lo general en las políticas y en los decretos que ustedes ven al lado derecho, han tenido una intención más de regulación y control de las ventas informales y de recuperación del espacio público. No necesariamente una atención integral al ventero, no necesariamente. Y es parte de unas resistencias que se dan en estos grupos poblacionales de venderos ambulantes, que ahorita incluso miramos, nos va a contar Lubín las cifras de dónde, de la procedencia de estos vendedores ambulantes. Ya para darle el paso a Lubín, va respirando Lubín para que ponga las pilas, que usted es el rey de esta información de aquí para adelante. Respire, tome agüita
Utilizamos un enfoque empírico-analítico. La estrategia de investigación fue una investigación descriptiva. Teníamos una población infinita no exacta de vendedores ambulantes. Entonces utilizamos un muestreo aleatorio simple con una confianza del 95% y un margen de error del 5.93. Eso nos dio una muestra de 273 vendedores ambulantes. Y utilizamos un cuestionario estructurado a través de, estábamos encerrados en plena pandemia en la herramienta Google Forms, pero gracias a precisamente a los contactos, a que Lubin es un líder de grupo poblacional, accedimos a los 273 encuestados. La técnica de procesamiento y análisis fue una matriz de análisis cuantitativo de RStudio de Excel, y tuvimos en cuenta pues el respeto de la información, el profundo respeto de la información suministrada como consideración ética. Les vamos a contar los resultados, Lubin. Entonces arranque, hermano. Yo le ayudo donde haya necesidad, pero usted maneja la información al perfecto. Dale, Lubin. Tranquilo. Yo estoy todo nervioso. Pero bueno, no, o sea, ¿no? lo que pues ahí ustedes se están dando cuenta, ¿cierto? Nos dimos cuenta que el edad de los venteros informales está entre profe, no, ayúdame vos, profe, si todo sea aquí. Tranquilo. Bueno, encontramos, por ejemplo, en términos de nacionalidad, el 54% colombianos, y bueno, y aquí los dividimos entre femenino y masculino, el 54% femenino, el 34% masculino colombiano, una gran población, seguidos pues en nivel de importancia por la población venezolana. Un 6% de la población se identificó como venezolana. En los rangos de edad... Este dato es muy importante, o sea, el 11.4% de la población ventera es venezolana. Son migrantes. O sea, ese dato es muy importante. Sí, son migrantes, pues es migrante. Jugándose la vida en la calle. En los rangos de edad, arranque, usted va despegando ahí, quíteme la palabra tranquilo. En los rangos de edad... No, siga usted, profe. Ayúdeme, hombre. Listo, en los rangos de edad, entonces miremos acá como a manera de Pareto, donde está la mayor porcentaje de población. Entonces, entre 25 y 39 años, diríamos una población joven en la calle, la mayoría hombres, pero es un 47% de la población en este rango de edad, con un 28% de femenino y un 19% masculino, seguido por la población ya un poco mayor de 18%, de 40 a 59 años, el 31%, femenino 18%, masculino 13%. Bueno, una población que uno no podría desmeritar, estamos caracterizando la población, ninguno de estos datos se podría demeritar, ni lo de los menores de 25 años, que incluso aquí hay un riesgo de que hayan menores de edad, lo dimos como rango, pero sí, no debe ser extraño para nosotros ver niños trabajando en las ventas ambulantes y mayores también. Trabajando las ventas ambulantes con la diferenciación pues que hacemos, que tanto femenino como masculino, llamémoslo hombres y mujeres en la calle trabajando. Tuvimos un 6% de información que no nos suministraron datos de edad. Bueno, sígalo bien, el nivel de ingresos. No, sigo usted, profe, que lo está haciendo muy bien. Péguese aquí, vea. No, siga usted, profe. Sí. Me da pena con vos, Omelubín, que es que te cogieron los nervios, pero para todos. O sea, ese dato, profe, es muy importante. O sea, pues el dato de los ingresos, ¿cierto? O sea,
Sí, pero sí dice, profe, que me pongo ahí todo. Que menos de un salón, que el 83% de los vendedores ambulantes, de los venteros ambulantes informales, el 83% gana menos de un salario mínimo. Eso es mero dato. El que está en la calle, ni siquiera, sabemos pues todos como colombianos que el salario mínimo no le alcanza a una familia. Y hay que cruzar esto con el número de personas que tienen que mantener, pero el 83% no alcanzan a ganarse un salario mínimo. El salario mínimo se lo ganan solo el 8% o el 13% entre femenino y masculino, hombre y mujer. Estoy un poquito yo incómodo con el femenino y masculino, si me lo permiten, pues no quisiera hacer ninguna un enfoque de género ni nada. Si les pido disculpas si hablo hombre, mujer o femenino, masculino, me sepan entender porque no me muevo en esas lógicas. Hay que respetarlas, pero no me muevo ahí. Y más de un salario mínimo, bueno, el 2.9%, hay una población de que sí se juega en la vida ahí con ingresos mayores del salario mínimo. Tampoco son extravagantes o exageradas esas cifras, pues, de más de un salario mínimo, pero que digamos cuánto es, no son muy altas las cifras. Otro dato muy delicado que también le llama la atención al UBIR es este otro 83% que no cuenta con... este del UBIR, ayúdame a interpretar este. Este 83% sí cuenta con seguridad social, por lo general es SISBEN, ¿cierto, UBIR? Sí, o sea, sí. Oh, estoy todo nervioso, profesor. Bueno, este 83% es seguridad social con población con la seguridad social de SISBEN, no más, sin pensión, sin otra seguridad social, sin ARL, obviamente, y no cuenta, un 16% de ellos no cuenta con seguridad social. Con el número de personas a cargo, entonces tenemos que el 76% tienen menos de 5 personas a cargo, el 16% tienen de 5 a 9 personas a cargo. Aquí incluso en menos de 5 personas hay un promedio de 4 personas, el número de personas a cargo que tienen. O sea, el rango de la escala del LICE lo dimos así, pero también pudimos contrastar que el promedio es de 4 personas a cargo. Y más de 10 personas, 1.4%. Bueno, este tampoco es despreciable, 16% de la población tiene entre 5 y 9 personas a cargo. Entonces empiecen a cruzar, tienen menos de un salario mínimo, la seguridad social es la básica, la salud no más, aunque este es el mundo del trabajo. Sigamos. Condiciones económicas, entonces, predominó un rango de 25 a 39 años de edad, el 47%, y de 40 a 59 años, el 31%. La media de edad estadística es de 38 años, está por debajo de los estudios que ya habían hecho en Medellín Garzón en el 2014, de 45 años. Digamos que aquí hay una tendencia que a la población estar más joven, y ya lo veíamos la cifra, pues, que en realidad sí hay un porcentaje importante de población joven trabajando. Eso nos tiene que hablar de oportunidades, de acceso a la educación, de acceso a fuentes formales de trabajo. Bueno, Lubín se me fue. Lubín, para que me ayude. Cuando quiera se pega porque baje los nervios. Tómese una aromática. Pero sí, es que estos datos le generan unos nervios. En condiciones socioeconómicas, el 34% son madres cabeza de hogar, el 34% de las mujeres trabajadoras de la calle, el 30% de las ventas informales, perdón, el 30% de esta población está en condición de desplazamiento, una cifra también muy delicada.
datos que le interesan a Angélica López y que son poblaciones invisibles completamente, y al profesor Fernando, que es el 6.3% presentan alguna discapacidad. Y el 1.5 se identificó como población afrocolombiana y el 1.5 población LGTBI. Listo, señalamos como unas cifras mayores. Cada cifra aquí es importante, cada cifra. Son población excluida completamente o vulnerable completamente. La población migrante ocupada en las ventas informales en la ciudad de Medellín representa el 11.7% de los encuestados, que es estadística inferencial. Se puede trasladar a que hay un 11%, casi 12% de trabajadores de la calle, vendedores informales, vendedores de la calle, que son migrantes, la cifra que nos decía ahora importante Lubín. Bueno. El 64% de los venteros informales viven en hogares conformados por más de 4 personas, sumando las cifras anteriores. El hacinamiento en el hogar es considerado una condición de vulnerabilidad social que se ve agravada por la presencia de niños, un 22%, y adultos mayores, el 8%. Entonces empezamos a cruzar toda esta información. Bueno, el 93% tiene personas a cargo, el 77% más de 2 personas y el 55% más de 3 personas. Sigan cruzando sin seguridad social, ya vamos a mirar los temas de techo y el nivel de ingresos que da prácticamente para comer el día a día. Lo anterior sumado a la jefatura femenina del hogar supone mayor vulnerabilidad de las venteras informales y sus hogares en la crisis. El hábitat, podemos decir que los lugares de residencia son principalmente la Comuna 1, el Popular. Estos son datos dados por ellos, cuál es su lugar de vivienda. Entonces, el 15% en la Comuna 1, el Popular, el 14% en la Comuna 13, San Javier, el 12% en la Comuna 8, Villahermosa, el 11.9% en la Comuna 10, Candelaria, que es centro de la ciudad. Manrique se ubica en un quinto lugar, con el que también es Comuna 1-2, con el 9.3%, que coinciden con sectores marginados de menos oportunidades, ya focalizados en la ciudad de Medellín, pues identificados. Ofe, ese dato no se conocía, o sea, nadie, hasta el momento no se sabía dónde viven los venteros informales. Entonces, ese dato es muy importante. Pues esos datos son muy importantes. Los datos son muy importantes. Lo otro es que hay vendedores ambulantes que se mueven por toda la ciudad. Acabamos esta semana, se inauguró un lugar para los niños en el centro, en Sevilla, en el centro de la ciudad, pero son vendedores que están en toda la ciudad, no solo en el centro de la ciudad, y provienen de estos sectores que son ya identificados en la ciudad como marginados, donde no llegan todos los programas, donde no hay todas las oportunidades, digámoslo de otro modo. Gracias, Lubín. Quíteme la palabra cuando quiera, Lubín. En términos de hábitat, el 63% de los vendedores informales pagan arriendo. Y este resultado supera el 57% encontrado en el Ministerio de Protección Social. Las cifras del Ministerio dan el 57%. Nosotros en esta estadística que logramos hacer en esta población, nos da el 63%. Y por encima de estudios nacionales que se han hecho. El 5.5% no cuentan con agua potable. Debe estar revolcándose en la tumba Héctor Abad Gómez. No fue, pero, o sea, el dato anterior, o sea, los venteros no tienen casa propia. Listo. O sea, si hay algo que se requiere, ojalá, es que, pues, o sea, ¿cómo hablamos? Garantizar y con ese que los trabajadores. Lubin, y con ese nivel de ingresos, los programas de vivienda de interés social pues nunca tendrán acceso tampoco, porque hay unos requisitos mínimos de ingresos. Sí, es muy difícil.
¿Cómo hacemos, profe, para que los venteros tengan, sí, casa propia, pues, con ese nivel de ingresos? Con esos niveles de ingresos y con esos niveles de satisfacer sus necesidades. Voy a hablar como ciudadano, no como profesor. ¿Cómo no queremos tugurios, por ejemplo? Son asuntos que simplemente el rancho resuelve el día a día, el techo, la protección de las inclemencias del tiempo, diría Manfred Maisnier. Bueno, el tema del agua como salubrista, pues me da una vergüenza y no deberíamos permitir nada, pero esto ocurre y seguirá ocurriendo en la ciudad. Decía yo ahorita en charla y en serio que se estará revolcando Héctor Abad Gómez en la tumba, que es un gran luchador de que Medellín tuviera agua potable. Todavía tenemos población sin agua potable. Esta es una cifra mínima solamente de vendedores, no es la cifra de la ciudad de Medellín. Y bueno, en la economía naranja, el 70 o el 60% no cuenta con acceso a internet, pues, entre comillas, economía naranja. La ubicación geográfica de la vivienda, la tenencia de esta y el acceso a servicios públicos básicos en tiempos de pandemia como internet y la evidencia de las pobrezas e inequidades señaladas por Max Niff. La pandemia, en el momento de pandemia que aplicamos el instrumento, estamos confinados y pues el internet fue una solución de trabajo para muchos, pero no para esta población. Eso también lo vivimos confinados. Cómo aparecían gente arriesgando su vida, que estaba prohibido salir, pero que el de los aguacates, el de la chatarra y todos salieron a la calle a ganarse su día a día. Y eso explica también uno, todas estas cifras explican por qué, así estuviéramos confinados, ellos tenían que salir a salvar la vida. El 84% de las personas se encuentran afiliadas a un sistema de salud, sobre todo el régimen subsidiado, ya lo habíamos dicho, pero bueno, y el contraste, el pareto contraste, el 16% no. Es gente que está ahí, y nada raro que dentro de ese 16% incluso esté ese 11% de venezolanos. Eso también habría que cruzar. El 77% no cuenta con algún otro tipo de protección social por parte del Estado. Da cuenta de esa desprotección históricamente de nuestro Estado y que son población trabajadora. Hay un dato pues que nosotros no pudimos contrastar, en otro estudio lo haremos, pero es a qué marcas de productos le sirven el trabajo y Lubín. Yo no sé si se nos escapó o no el número de horas que trabajan para ganarse menos del mínimo. Todos esos datos habría que empezar a cruzar y a quién le está sirviendo, a qué marcas, que es algo que digo yo, y cuál es la corresponsabilidad de ciertas empresas con estos trabajadores. El 23% se encuentra en condición de desplazamiento de algunos adultos mayores, ya lo habíamos dicho. El 84% de los hogares cuentan con ingresos inferiores a un salario mínimo. El 14% de ingresos iguales a un salario y el 3% superiores. Es una situación común a vendedores informales de otras ciudades reconocidas y a datos que ya ha identificado la OIT y que denominan empleo de subsistencia. Esto es para el día a día. Bueno, vamos cerrando. Las necesidades más apremiantes durante la crisis fue el 79% lo manifestaban que eran comer, alimentarse simplemente. Otros que se vieron amenazados, y eso lo veíamos hasta por las noticias, el pago del arriendo, el 63%, y el pago de servicios públicos que ahí emanó, pues, que no era solo esta población, sino que gran parte de los trapos rojos, gran parte de la población colombiana, digamos que la pandemia develó la pobreza y la inequidad, y la desigualdad, la vulnerabilidad, pero no, nosotros quisimos marcarnos en esta población especial que pueden ser los marginados de los marginados. Población pobre en términos de acceso a oportunidades es mucha en el país,
El trabajo informal es mucho, porque en el trabajo informal también está los Uber, los tercerizados, algunos que están trabajando en sindicato en condiciones tremendamente contrarias, pero esta población no necesariamente, que son trabajadores que se levantan todos los días a trabajar, no necesariamente estaba caracterizada en ese sentido. La calle es su principal medio de trabajo. Los ciudadanos eran, los clientes son los ciudadanos que todos los días salen a la ciudad, y confinados entonces no había clientes. Y el teletrabajo entonces no era la opción. Y así estuvieran confinados, había que salir a trabajar para comer, y hasta tocó vivir en la calle. En términos de vulnerabilidad social y laboral, no tienen, la casa es uno de los poquitos activos que se pueden contar. No hay una mínima estructura de oportunidades, no hay casa propia, y bajo nivel educativo, bajo nivel de ingresos. Hay un importante número de mujeres cabeza de hogar jugándose la vida en esta tarea, en este trabajo. Viven en condiciones de hacinamiento, hay presencia de niños y adultos en nuestros hogares que van entre 3 y hasta 9 personas en un hogar viviendo con menos de un salario mínimo. No logran satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, techo, agua, y eso se agravó mucho más en la pandemia, y esto no está resuelto todavía. Tendríamos que decir eso, Lubín, ¿cierto? Esto no está resuelto. Es una población socialmente vulnerable. A muchos nos estorban en las calles. El espacio público es el que se atiende corriendo vendedor ambulante, pero no nos damos cuenta por qué y en qué y por qué condiciones hay que gastarse la vida como estos señores, hombres y mujeres, con ciudadanos se gastan la vida. No acceden en buenas condiciones a la protección social en salud ni a la seguridad social integral. Las políticas públicas para vendedores informales han privilegiado enfoques orientados a la regulación y el control, sobre todo el espacio público, y no a la mejora de la vida de los vendedores informales. Y pese al impacto de la pandemia en las condiciones sociales y económicas, en el plan de desarrollo de la ciudad de Medellín se priorizó nuevamente el control y regulación, no la política social. Y eso tiene una vigencia del 2021. Miren, nos disculpan por los nervios de Lubín. Yo expuse esto con mi inexperiencia, más en la lógica de la investigación científica, que con la pasión que Lubín, que se nos llenó de nervios, pudo haberles expuesto, porque él es el actor protagónico como de la investigación, como un estudiante formándose en investigación, pero con una alta sensibilidad por estas problemáticas. Yo repito, sin pena, porque a él no le da pena decir que Lubín es un estudiante de la Universidad de Antioquia que se ha jugado la vida como vendedor ambulante, y que es sensible, y que en la medida que se ha ido formando ha ayudado mucho a estas poblaciones como líder social. Con mucho respeto por ustedes, por los lectores, porque vamos a publicar esto en una revista que ya está en evaluación, consideramos que no podemos presentar ninguna conclusión más allá de las frías cifras, porque estamos convencidos de que aquí no concluye nada. Creemos firmemente en Edgar Morán, en un libro que sacó precisamente en la otra vía, lo sacó en la pandemia, que debemos renunciar a reducir el conocimiento y la acción al cálculo, y debemos repudiar la razón fría que obedece incondicionalmente a la lógica de la ley del tercer excluido. No solo hay que seguir el axioma no hay razón sin pasión, o no hay pasión sin razón, sino que nuestra razón siempre debe ser sensible a todo lo que afecte a los humanos. No nos atrevemos a dar prescripciones o soluciones mágicas como sociedad, ni como investigadores, porque consideramos
que como sociedad habrá que imaginar otra distinta y desde un principio donde sea posible vivir juntos. Y con mucho dolor, con muchísimo dolor, yo particularmente tengo que confesar que hoy estoy muy conmovido porque en este planeta que habitamos, donde tenemos un destino común, todavía hay supuestamente líderes planetarios que declaran guerras. Entonces, con eso terminamos la presentación. Yo no he mirado ninguna pregunta, pero entonces lo haré ya. Bueno. No sé, Daniela, se me fue Lubin, no sé si hay preguntas, Dani, si me ayudas. Profe, sí, en el chat hay varias preguntas que han hecho aquí a través de Facebook. Yo también le he enviado a usted algunas preguntas y comentarios que han hecho desde Facebook. En la parte de abajo, profe, le debe aparecer la opción de chatear. Sí. Ahí están todas en orden de llegada. Bueno, vamos a ver si lo logro y esperando que Lubin venga y me ayude. Y Catalina Álvarez, que está interesada en el tema, en la maestría en políticas públicas en Río Negro. Yo creo que ya hablé con ella y tenemos un canal privado, querida Catalina, para hablar del tema. Esperamos que este estudio muy sencillo y muy potente te haya ilustrado. Hay un profesor, Zapata Gil, Alberto, hace una pregunta a través de Facebook. Por otros estudios hablan de la mayoría de mujeres que hombres en la informalidad, tanto a nivel nacional como mundial. Nos dice que del Congreso con Street, de los datos que tenemos nosotros, profe Alberto, dice que creo que es colega de la facultad que maneja bien la estadística, y los que nos referenciamos nosotros nos decían esto que nosotros afirmamos. Pero le agradecemos mucho si vamos a mirarlo del Congreso y los datos que de estudios, sobre todo Latinoamérica y Colombia y Medellín, nos daban una población mayor de hombres. Y la encuesta, este estudio particularmente nos dio más población de hombres. Ya, dice que es observación, no pregunta. Es muy nervioso el muchacho. ¿Algún instrumento validado? Nosotros hicimos una prueba piloto y validamos, pues, con caracterizaciones socioeconómicas las preguntas con los otros estudios que se habían hecho en esa referenciación que hicimos de Latinoamérica, Colombia y Medellín, que en el 2014 ya se había hecho uno, y logramos validar con expertos el instrumento. Que si hay estudios más recientes. Nosotros hicimos el estudio en plena pandemia, hicimos rastreo de literatura, de antecedentes, y estaban muy en esta línea de caracterización de socioeconómica. No necesariamente yo tengo claridad, de pronto Lubin, si ingresa, tiene claridad sobre la profundidad, sobre ese enfoque, sobre el cuestionamiento que le puede hacer el enfoque antagónico, dual de la formalidad, informalidad. Yo sé que Ricardo Antunes en Brasil, el profe Oppenheim y de la Garza, que se nos murió en la pandemia en México, están estudiando ese tipo de problemáticas, pero yo tengo que confesar que no directamente sé sobre el enfoque crítico de la dualidad. Pero sí, ese muchacho Ludinés es líder social, estudiante universitario, pero que sufre de nervios, que pena exponer algo que debe tener conocimiento y más. Sí, estoy de acuerdo, pues, pero toca comprenderlo. Yo nunca lo había visto tan nervioso, confieso también. También les digo que él hoy está en el Chocó haciendo un trabajo social y hoy no ha tenido un día mejor de su vida, entonces también eso debe sumar ahí a los nervios de Luis, pero él me da cátedra a mí en esto. Me dicen que hicimos una caracterización sin instrumento validado, ya expliqué lo que hicimos y que es válido científicamente, validar con expertos y referenciarnos en otros instrumentos.
Esta política de Diana Carolina Giraldo, ¿qué papel político desarrollan hoy las organizaciones de vendedores frente a las políticas públicas existentes? ¿Hay una apuesta en común? También la contestaría Lubin, que está de frente. Yo entiendo que esta familia de la calle es una organización social que está organizando sus grupos de vendedores ambulantes y están dialogando de tú a tú con la Alcaldía de Medellín, sobre todo con la Subsecretaría de Espacio Público. Lubin, entiendo, ha participado de esa participación que le han dado a los vendedores ambulantes. Ha estado preocupado también, que yo entiendo por conversaciones con Lubin, Pro Antioquia y algunas empresas de Antioquia que están como en alianza con la Alcaldía de Medellín. Pero hay un sinsabor en términos de que se materializan nuevas políticas y sigue siendo el enfoque de más coercitivo que atender las problemáticas. Y algo que me genera a mí el estudio también es que, pues mire que no voy a decirlo así, puedo ser irresponsable, pero ahí hablo como ciudadano, no necesariamente atender esta población soluciona el problema o atender el espacio público. El problema social, el problema de oportunidades, el problema de satisfacción de necesidades básicas, el problema educativo, el problema de vivienda, el problema de salud, el problema de agua. Es una problemática social compleja, multicausal, multifactorial. Dice Nelson Barrientos que la informalidad realmente no representa una decisión voluntaria. En la mayoría de las personas regularmente es una opción obligada por las circunstancias, de acuerdo. Circunstancias sociopolíticas, económicas, existen informales que han acumulado recursos y cuentan con capitales, sin embargo son el resultado de su perspicacia, empeño. Pues los gobiernos interesan en implementar planes, programas, proyectos con enfoques de desarrollo integral que permita autonomía, economía, acceso a todos los beneficios y que le pueda brindar un mejor bienestar logrando a través de su trabajo. Muy de acuerdo. A Lubin Torres le deben de dar ese estudio y lo podemos llevar a lo que es un programa de gobierno. Pues ya dentro de este plan de desarrollo municipal no cabe, ¿no? Digo, pues vemos esta administración corriéndole a una APP que no es igual a la nacional, a una política pública, a pesar de que no es tampoco ideal. Que la estadística es muy, muy útil para generar demandas ante gobiernos, desde donde podamos resolver, de acuerdo. ¿Cómo motivar a los agentes del gobierno para alcanzar su interés en implementar estrategias? Esto es un asunto de ciudadanía, Nelson. A mí me dejas todo. El cómo concluimos, Nelson, es algo como de mucha responsabilidad. Yo decía, con mucho respeto, no podemos presentar ninguna conclusión más allá de las cifras, porque estamos convencidos de que aquí no hay que concluir nada. Ya las cifras hablaron. Y tampoco nos atrevemos a dar prescripciones o soluciones mágicas porque consideramos que habrá que imaginarnos una sociedad distinta para que esto deje pasar. Y en las sociedades latinoamericanas y colombianas, donde cae la bomba atómica y rebota, pues será todavía mucho más difícil. Yo les presento excusas por la inexperiencia, por la inexactitud. Les agradezco mucho la comprensión. Les agradezco mucho las preguntas. Es un ejercicio que hicimos con un estudiante de pregrado en un semillero de investigación y que nos le metimos con toda porque logramos acceder a esa población. Y podrá tener errores, pero hay tendencias. Dice un autor del cual yo me apoyo mucho, que rompe con la lógica de las estadísticas, que es Steik y la misma Amelia Galeano, que uno puede investigar un caso. Y un solo caso en profundidad puede hablar por muchas voces silenciadas. Nosotros tenemos 276 encuestas que ratifican, creo yo, con imperfecciones estadísticas, muchas voces silenciadas. Muchas gracias. Danielita, no sé qué más, ya agradecerles. Bueno, usted, muchas gracias. No tenemos más preguntas desde Facebook. De pronto, acá hay una última pregunta de Catalina. ¿Está en el chat o qué? Sí, señor.
¿Cómo le aporta la caracterización a la implementación de la política pública al municipio de Medellín? Pues, Catalina, con ese conocimiento, Lubín está en los, la familia de la calle, que están interlocutando, lo dije yo ahorita, con la Subsecretaría de Espacio Público, que era la que estaba más directamente relacionada con la política pública, entiendo, con Yomar Benítez, que es el subsecretario, muy sensible también en los encuentros que tuvimos con él, me parece muy sensible. El margen de maniobra es muy difícil, los intereses, el conflicto y el poder que está cruzado para una política pública vendedora de ambulantes y el desconocimiento y el creer que lo que hay que atender es la formalización, cuando si queda claro, a mí me queda algo claro con todas estas cifras, es que el problema no es de formalización. Yo lo repito, Catalina, problemas de oportunidades, de necesidades, de agua potable, de techo. Miren que son puras necesidades básicas e insatisfechas que llevan a la gente a la calle. El problema de espacio público es la punta del iceberg. Entonces hay que ampliar la mirada de la forma como llegan las políticas públicas a toda la población, los programas públicos a toda la población. También te presento excusas. Lubín, y que podemos abrir el espacio, Catalina, con Lubín ya aparte para hablar los avances de lo que se ha hecho. Yo les presento muchas excusas. Yo veo que muchas gracias a Uda Arroba también y a Carlos que nos estuvo gracias, Carlos, sí, gracias, Carlos. Hoy en toda la parte logística y a todos los asistentes, a quienes estuvieron a través de Zoom y también a través de Facebook. Recuerden que en la página de la facultad encuentran la programación permanente de la cátedra y otros espacios académicos. Muchas gracias, Carlos. A vos, Daniela, Carlos, a comunicaciones, a los colegas, amigos que estuvieron ahí. Recibimos toda la retroalimentación. No es un producto terminado, no es un producto perfecto. Es una aproximación a la realidad. Es el ejercicio que hacemos los profesores y los investigadores. Aproximarnos a comprender. Muchas gracias. Me despido. Hasta luego. Profe, hasta luego. Por aquí Luis nos escribió por Facebook que tiene dificultades con el internet y se disculpa. Entonces a todos muchas gracias y feliz noche. Chao, Dani, gracias.